Gracias por seguirnos acompañando aquí en DGSTV. Recuerda que DGSTV te va aprendiendo. Yo soy Leslie Flores y bueno, los saludo nuevamente. Y bueno, estamos en el programa de Soy Técnico con nuestros alumnos. Y el día de hoy nos acompañan los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 14. Bueno, ya los escucharon, los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 14. Bueno, chicos, vamos a empezar aquí. Les doy la bienvenida. Espero que se sientan a gusto. Y bueno, vamos a iniciar por presentarnos, claro, para saber el nombre de cada uno de ellos. Iniciamos contigo, por favor. Mi nombre es Dana y pues vengo de la Escuela Secundaria Técnica 14. Buenas tardes, mi nombre es Valentina y voy en la Escuela Secundaria Técnica 14. Y de este lado tenemos... Hola, yo soy Alexa, vengo de la técnica número 14. Hola, yo soy Eduardo y también vengo de la Secundaria Técnica 14. Bueno, y los chicos ya se presentaron. Vamos a empezar a platicar un poquito acerca de esto, chicos. ¿Me pueden decir de qué grado son cada uno de ustedes, por favor? De segundo I. Segundo I. ¿De este lado? Segundo L. Segundo L. Igual, segundo I. Bueno, muy bien, chicos. Vamos a platicar un poquito. Ustedes, bueno, como ya escucharon, el programa es de Soy Técnico. Y bueno, vamos a platicar un poquito acerca de sus respectivos laboratorios. ¿Les parece? ¿Me pueden platicar en qué laboratorio van cada uno, por favor? Yo voy en el laboratorio de informática. ¿Y tú? Yo voy en el laboratorio de corte y confección con la maestra Julieta. Ok, chicos, ¿y de este lado? Yo voy en el laboratorio de electrónica, sistemas y comunicaciones de control. ¿Y la compañera? Yo vengo de del laboratorio industria del vestido. Bueno, chicos, bueno, a ver, empezamos contigo, que tienes el micrófono. Platícanos un poquito acerca de esto de tu laboratorio, que es industria del vestido. En primer año, ¿por qué fue que te decidiste entrar a ese laboratorio? Bueno, me decidí porque en primera mi hermana también estuvo en ese taller. Y entonces a mí también me gusta mucho la moda y hacer vestidos. Y también hacer así como las tallas y algunos moldes. Bueno, ¿tu hermana es egresada igual de escuelas secundarias técnicas? Sí, también va en la misma. Iba en la misma. O sea que es un más grande que tú. Sí. ¿Hace cuánto tiempo salió ella de la escuela? Hace dos años. Y así conforme tú fuiste viendo a tu hermana, ¿fue que te llamó la atención las cosas que hacía ella dentro del laboratorio de la escuela en donde estás? Sí. Muy bien. De este lado, ¿en qué laboratorio vas? Yo voy en el laboratorio de informática.
Bueno, y bueno, en primer año, ¿cómo fue o por qué fue que te llamó la atención entrar a ese laboratorio? Porque, pues la verdad, ese laboratorio me llamó la atención porque me llama mucho la atención todo lo que son las máquinas, los programas, los proyectos, todo lo que tiene que ver con una computadora me llama demasiado la atención. O sea, siempre has tenido como que la inquietud por saber qué hay más a fondo de todo lo que es la tecnología y ese tipo de cosas. Sí, siempre he querido saber cómo está una computadora conformada por dentro, los programas para hacer dibujos y así. Muy bien. De este lado, ¿en qué laboratorio me puedes repetir, por favor? Yo voy en el laboratorio de corte y confección. Bueno, y a ver, dime tú, ¿cuál fue el motivo porque dijiste yo quiero estar en corte y confección? ¿Qué fue lo que te atrajo de ese laboratorio? Pues mi hermana igualmente iba en el taller de corte y confección y al parecer la maestra es muy buena y nos ha enseñado muchas cosas. Ahorita estamos haciendo los moldes para hacer un pantalón de pijama. Muy bien, al rato ya va a decir, les va a decir a sus amigas, hay que hacer una pijamada, pero todas iguales, pero yo las hago. Ah, va a ser una cooperación, ¿no? Bueno, y de este lado, compañero, ¿tú nos puedes repetir, por favor, qué laboratorio? Ah, en electrónica, y de hecho, yo al inicio no quería electrónica, yo quería informática. ¿Y qué porque pasó? Yo quería programar y demás. El único problema es que cuando vi que nada más se iba a ver cosas como Word o que ya sabía, pues decidí electrónica porque me habían dicho que iba a haber circuitos electrónicos, todo lo de cómo crear una computadora y de problemas del audio o de las bocinas. Muy bien, fue como que más tu inquietud por no solamente quedarte en algo, sino saber e ir más allá, ¿no? Ajá, o sea, en vez de nada más saber cómo programar las páginas web, okay, saber cómo se creó ese programa antes. Ok, perfecto. Y bueno, tú que, bueno, tienes el micrófono, ¿me puedes decir si te gustaría más adelante seguir estudiando esto o qué es lo que más te llama la atención? Realmente a mí me gusta mucho el dibujo y al inicio estaba pensando en mecatrónica. Luego empezó a cruzarse más carreras y ahora sí no sé muy bien. Estoy entre diseño gráfico, mecatrónica, física y demás carreras. Bueno, pues todavía tienes un poquito de tiempo para pensar a lo mejor y el próximo año todavía que estás en tercero te jala un poquito más lo del laboratorio y decides estudiar algo enfocado a eso, ¿no crees? Sí, tal vez, o también especializarme en el dibujo y no solamente dibujar, sino crear esos materiales. Exacto, eso está muy bien, está perfecto. Independientemente de eso, aparte yo creo que las cositas que aprenden en cada uno de sus laboratorios a ustedes ahorita en la escuela, como que les ayuda a hacer ciertas cosas aparte, ¿no? O sea, por ejemplo, tú puedes decir, yo te voy en corte y confección y ya tengo el conocimiento de saber hacerme una falda, ¿no? Quiero hacerme algo, te lo haces. Tú quiero hacer un programa, quiero enseñar tal cosa. Ya vas a saber hacerlo, ¿por qué? Porque dentro de su escuela se los están enseñando, ¿verdad? De este lado, ¿qué más me puedes platicar? Pues, ¿qué más? ¿Alguna práctica que te haya gustado más hasta ahorita que ya vas en segundo? Que ¿algo que te haya gustado mucho hacer dentro del laboratorio? Primero hicimos un mandil de mezclilla. La verdad me costó mucho trabajo porque ya manejamos las máquinas Sober. Entonces es un poco peligroso porque te puedes pinchar el dedo, entonces no está como que muy, muy padre esa idea. Bueno, ella ya nos estaba hablando de las máquinas Over. Para los que no tenemos el conocimiento al 100 de lo que es la máquina Over, ¿nos puedes explicar un poquito de qué es la máquina porque es un poquito más especializada? O sea, ¿qué es lo que tiene de más aparte de una máquina normal? La máquina Over, además de coser, te ayuda a cortar las imperfecciones que cortaste, entonces como que te ayuda a corregir y pues es más completa. Ok, más definida, ¿no? Más definida tu trazo y todo eso. Sí. Y tu compañera, ¿me puedes decir qué es lo que más te ha gustado, una práctica dentro del laboratorio o algo que recuerdes que más te haya gustado? Pues en primer grado utilizamos un programa llamado Scratch, que me gustó muchísimo porque dibujas dentro del programa
todo lo que quieras, un carro, una muñeca, una casa. Y le puedes dar movimiento con programas y temporizador o cosas así para que se mueva, hable, sonidos. Entonces esa fue la práctica que más me gustó en primer grado. Y ahorita en segundo, bueno, ahorita que ya estás en segundo, ¿qué es lo que estás empezando a ver dentro del laboratorio? Pues estamos empezando a ver diferencias entre método científico y proyecto técnico, entre proyecto artesanal y proyecto industrial. Estamos haciendo presentaciones en PowerPoint, resúmenes en Word. Nos están enseñando cómo juntar todos las hojas que hagas en Word para hacer solo una y no imprimas tantas hojas. Ay, eso está perfecto, ¿no? Como que te hace la vida más fácil, todo más práctico. Sí. Eso está perfecto. Y bueno, ¿te gustaría seguir estudiando o, no sé, especializarte en algo o seguir? A lo mejor decides estudiar una carrera, pero dices, quiero seguir como que ciertos puntos de este laboratorio, independientemente de tu carrera. O sea, a mí me llama mucho la carrera de contabilidad y ya sé que no tiene nada que ver con mi taller, pero me gustaría seguir con mi taller, no sé, para a veces ayudar a hacer páginas o así. Pero no, también incluso te puede ayudar también a ti, ¿no? Por ejemplo, a los contadores hay a veces ciertos programas en Excel o ciertos programas independientes que les facilitan hacer su trabajo. Ah, pues sí, mi profesor de taller, el profesor Alejandro, me está enseñando a hacer fórmulas y cómo sumar, cómo sacar promedios en Excel. Y es muy práctico y muy fácil. Bastante, ya bueno, ya ves, desde ahorita ya podrías empezar a sacar ciertos puntos básicos para cuando seas toda una contadora, ¿verdad? Y tú, compañera, ¿qué nos puedes platicar? ¿Algo que más te llame la atención de tu laboratorio? Bueno, ahorita igual estamos haciendo, bueno, en el primer año hicimos también una bolsa que a la vez me facilitó llevar mis cosas de taller, como las agujas, algunas reglas y también hay otras máquinas que son industriales, que esas ya tienen más movilidad, que son casi iguales a las máquinas normales. ¿Y alguna cosa que hayas hecho así dentro de tu laboratorio que digas, esto más fue lo que más me gustó en primer año? Digo, ahorita vas empezando segundo, pero bueno, en primer año. En primer año me gustó mucho hacer la bolsa, ya que como hicimos los moldes, vi el tamaño en el que era la bolsa y la verdad sí me gustó que fuera de ese tamaño, porque a veces tengo que llevar cosas muy pesadas o así. Bueno, aparte creo que independientemente, no sé, de la bolsa que hicieron, lo pueden diseñar otra, ¿no? Pueden sí. Diseñar otra, al fin y al cabo las herramientas pues las tienen, ¿no? Uh-huh. A ver, chicos, ¿qué otra cosa les gustaría? ¿Se imaginan que no hubieran estado dentro de ese laboratorio y dentro de otro? ¿O hay algún otro que les llame la atención en su escuela? A mí me hubiera gustado trabajar en electricidad. Me interesa mucho electricidad, sí. Está padre también, ¿no? Como sí. Que me aprendes a hacer cosas y hasta en tu casa le puedes decir sí. A tu mami, no mami, no te preocupes, yo hago esto, ¿no? Sí. ¿Y ustedes? Bueno, a mí la verdad no me gustaría estar en otro taller. A mí en realidad sí me gusta mi taller porque pues así estoy con amigos que la verdad son muy compañeros míos y también me gusta estar trabajando en las máquinas y cosiendo. Muy bien. ¿Y tu compañero? Pues al igual que a mi compañera, a mí tampoco me gustaría cambiar de taller, ya que siento que electrónica es una experiencia muy buena, la cual, por ejemplo, si un ventilador se te descompuso, no nada más lo vas a reparar, puede que incluso lo mejores. Exacto. Muy bien, o sea, tú dices, mi laboratorio es completo y yo quiero aprender a hacer cosas. Sí, ¿sí? Exacto. Y por ejemplo, así alguna cosita que digas que a tu mamá, ay mamá, no te preocupes, yo pueda solucionarlo. Por ejemplo, Pues con una experiencia más grande, yo creo que en un futuro podría reparar
el celular de mi mamá. Está perfecto. Y aparte, no nada más de tu mamá, incluso le puedes decir a tus familiares, amigos, ah, yo sé reparar celulares, independientemente ya te puedes ganar un dinerito extra, ¿no? Pues está perfecto, ¿no? Pues sí. Y bueno, chicas, un poquito más, ya casi se nos va el programa, pero platíquenme un poquito más acerca de su laboratorio. ¿Qué les gustaría o qué más esperan de su laboratorio? Pues yo en mi laboratorio solo espero aprender a hacer números binarios, no sé, conocer más mejor una computadora por dentro, el CPU, el monitor, el teclado, saber de qué está hecho, aprender cómo hacer una página web, cómo hacer dibujos en 3D en un programa, cosas así. ¿Hay algún programa en específico, en especial, que ya hayas trabajado y que te guste? Sí, hay dos. Uno es Build 3D, uh-huh, y el otro es Scratch. Muy bien. Y dentro de esos programas, ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿Dibujar? Me gusta dibujar y pues dentro de los dos se puede dibujar todo tipo de cosas, todo tipo de movimientos, materiales, todo. Y la diferencia entre Scratch y Build es que puedes hacer las cosas en 3D en uno y en otro con movimiento. Está muy padre, ¿vale? Bueno, ¿y tu compañera? ¿Qué es lo que puedes esperar más adelante, bueno, en lo que resta de este ciclo escolar y en el próximo ciclo? Pues yo espero poder aprender a ya manejar mejor las máquinas, porque la verdad también cuesta un poco de trabajo, no tengo como que mucha práctica. Mucha práctica, gracias. Entonces, pues me gustaría aprender más cosas y en un futuro poder hacer mi propia ropa y no gastar tanto. Esto está perfecto, ¿no? Que si tengo ganas de hacerme un saquito o un chalequito o lo que sea, ¿no? Está muy padre. Y ¿tú ya nos platicaste? ¿Qué esperas más adelante? Bueno, yo más adelante espero hacer ya mis propios vestidos o ya hasta pantalones, porque hasta les quiero hacer algunos pantalones a mis amigas para, como tú dijiste, hacer una pijamada. Y aparte, bueno, aparte independientemente de la pijamada, yo creo que se queda el recuerdo bonito, ¿no? De decir, sí, bueno, yo diseñé este pantalón y como prueba de amistad y de recuerdo de esta etapa, como que se los queda, ¿no? Hay cositas que en esta etapa te guardas mucho, bueno, para mí fue muy bonita. Y bueno, se les quedan muy, muy bonitos recuerdos. ¿Y qué más guardar, una prenda o algo muy significativo que te deje ese recuerdo y enlace de amistad con las personitas que conviviste en esta etapa? ¿No? Está perfecto. Y bueno, por último, el compañero, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué más esperas de tu laboratorio aprender? Yo espero que pueda programar los circuitos electrónicos y combinarlos con la informática, porque ya más o menos sé de los códigos binarios y de ese sistema. Más o menos, como mi papá es programador, más o menos me ha enseñado a programar. Y aparte, uno de mis primos también está más o menos en ese ámbito. Entonces yo quisiera crear circuitos y que no necesariamente con un interruptor los actives, sino desde tu celular o algo. No, está muy bien. Bueno, y aparte, fíjate, ya desde tu casa tienes así como que cierta enseñanza y pues obviamente vas a contar con el apoyo de tu papá y de tu primo, ¿no? Esto está padre, ¿no? Y aparte vas a ir viendo más cosas y mira, te va a gustar mucho más. Sí, o también otra cosa que quisiera intentar es el control del brillo de algunos focos que tengan que ver con un programa de dibujo. Si, por ejemplo, tú dibujas una línea, se enciendan tales focos en forma de línea. Órale, está perfecto. Mira, ya aquí el compañero nos está dando ciertas cositas que no sabíamos. Pero bueno, chicos, ya para finalizar, ¿me pueden describir en una palabra su laboratorio? ¿Tú que tienes el micrófono? Pues la palabra sería inolvidable. Ok, ¿tu compañera? La palabra para definir mi taller o laboratorio sería inesperado. ¿De este lado, compañera? Sería increíble. ¿Y por último?
Pues la verdad sería especial. Muy bien, chicos. Bueno, pues espero les haya agradado estar en este espacio con nosotros en DGSTV. Espero no sea la última vez de volverlos a ver. Y a lo mejor no están con nosotros en tele, pero igual pueden volver a visitarnos en cabina de radio. ¿Les parece? Bueno, ya estamos despidiendo el programa, pero antes de irnos, como ustedes saben, no nos podemos ir sin antes mandar nuestros respectivos saludos cada uno de ustedes, así es que iniciamos contigo, por favor. Pues yo le mando un saludo a mi mamá, a Ivette Vanessa, y otro saludo a mi padrino, Braulio César. De este lado. Yo le quiero mandar un saludo a toda mi familia, mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi tío y mi hermana. Ok, ¿y ustedes, compañeros? Bueno, yo le quiero mandar un saludo a mi mejor amiga, que se llama Suri, a mi papá, a mis hermanas y a mi mamá. Y por último, yo quisiera darle saludos a mis primos, tíos, papás y a cuatro de mis amigos, que se llaman Alfredo, Gabriel, Roberto y Diego. Bueno, saludos a todos y cada uno de ustedes. Bueno, yo me despido, soy Leslie Flores, gracias por acompañarnos una vez más aquí en este turno de la tarde de nuestros alumnos. Recuerda, es el programa Soy Técnico. Yo soy Leslie Flores y recuerda que DGSTV te ve aprendiendo. Y claro, no me puedo despedir sin antes dar un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es el director general de Escuelas Secundarias Técnicas aquí en la Ciudad de México, quien es el que nos presta las facilidades para esta realización de muchos y otros programas. Me despido, nos vemos el día de mañana, no te despegues y recuerda que estás en DGSTV, porque DGSTV te ve aprendiendo.